Ya ha estado por aquí nuestro invitado. Bienvenidos a todos aquellos que nos ven en vivo, a todos aquellos que nos escuchan en el podcast, en la repetición. Bueno, está con nosotros aquí Félix Ramírez. Él es director de Comunicación Corporativa, División Caribe y del Norte de Latinoamérica de Arcos Dorados. Y nos está acompañando porque nos están dando una primicia justamente que hoy está saliendo aquí en el mercado mexicano. Y no sé si me escuchas, Félix. Muy buenas tardes. Yo creo que no veo tu cámara, pero no sé si andas. Ahí ya te veo bien. ¿Cómo estamos, Félix? Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien, pues encantado de estar con ustedes. ¿Cómo va Oye, todo? pues gracias, como siempre, por compartirnos esta información, estas primicias aquí. Y quisiera preguntar, ¿de qué se trata esta noticia que están anunciando la Magrib a nivel nacional? Es una estrategia, es una... ¿Nos podrías platicar un poco? Claro que sí, Miguel. Pues mira, sí, estamos ahora sí que de plácemes, muy contentos porque después de muchos años regresa un producto que le hemos titulado Deseablemente Deseable, hashtag Deseablemente Deseable, porque durante mucho tiempo, fíjate que nuestros clientes y amigos nos lo han estado pidiendo y es precisamente la McRib. La McRib, que es un sándwich que trae, como su nombre lo dice, una costilla de cerdo sazonada y deshuesada, que se sirve en un pan estilo casero tipo baguette tostado, con tiritas de cebolla fresca y pepinillos rebanados y las famosas salsa barbecue, ¿no? Esta salsa que nuestro mercado en México es muy, muy aceptada, muy bien aceptada y aparte tiene que estar perfectamente sazonada a 145 grados Fahrenheit. Y esto es esa es una precisión que se hace para que la salsa esté en su punto adecuado. Entonces, la verdad es que ya hemos tenido una cantidad desde que empezamos con esta campaña teaser hace unos días. Bueno, no sabes la cantidad de gente que se ha volcado a saber dónde la pueden conseguir, cuándo la pueden comprar. Y a partir de hoy, en todos los restaurantes del país pueden ir a probar o pasar a recoger, porque bueno, también tenemos el tema de la pandemia, que nada más, como sabes, tenemos un aforo limitado al 20%, pero por Automac o por Delivery se puede solicitar la McRib que regresa después de varios años. Entonces, qué bueno que me das todas estas características, Félix. Ahora te pregunto un poquito más, pero ya nos dices a nivel nacional en todos los restaurantes, ¿es correcto? Exactamente, en todos los restaurantes McDonald's, ahora sí que desde el Río Bravo hasta Yucatán, está presente la McRib. Perfecto. Permíteme, Félix, saludar a la gente que está comentando. Como dice Alma Flores, bienvenido. Félix, Celia Ríos, Gabriela Medina. Diana Villegas de Estafeta, Alma Flores, Mariel Medina, Fer Tamayo también. Ahora quisiera preguntarte un poquito más, Félix, ¿qué está haciendo McDonald's? ¿Por qué está sacando este tipo de estrategias? ¿Qué está buscando en el consumidor? ¿En qué se inspiraron también un poco con este tema de deseablemente deseable? Como un poco el racional que hay detrás de toda esta estrategia. Claro, Miguel Ángel, pues mira, la verdad es que desde que empezó el año hemos estado anunciando novedades. Empezamos con Family Box, que ese fue un primer producto que lanzamos ahora en enero. Y como su nombre lo dice, es una caja familiar que trae entre 7 y 8 productos a un precio muy atractivo para toda la familia. Y a través de las dos grandes, digamos, los dos grandes segmentos que nos han pues ayudado a mantener la operación de manera importante, que es el Automac y lo que es el delivery, ¿no? Con los socios comerciales que trabajamos. Y ahora, pues en el mes de marzo estamos lanzando, obviamente esto es por es temporal, es por un mes, la McRib. Entonces, la idea es estar anunciando innovaciones, nuevos productos o productos que estuvieron en el menú hace mucho tiempo, pero que sabemos que fueron ganadores y ahora lo estamos trayendo nuevamente, como es el caso de la McRib. Pero durante el año vamos a estar precisamente anunciando promociones muy atractivas y, repito, nuevos productos, pues para mantener fresca ese menú y sobre todo que el consumidor siempre nos vea como una muy buena opción para consumir. Además de que
debo reiterar, pues con nuestro programa Mac Protegidos, que es un programa, un protocolo que lanzamos cuando recién arrancó pues este tema de la pandemia, que es precisamente garantizar la salud y el bienestar de nuestros empleados y de nuestros clientes en los restaurantes dentro y obviamente en las zonas donde habrá algún contacto, que es el automac. Lo mismo también con los repartidores de delivery, donde hay unas ciertas exigencias para, repito, garantizar la salud de nuestros clientes. Excelente, Félix. Pues ya, fíjate, hay algunas reacciones. Nos dicen Silvia Sierra, ya nos dio hambre y te mando saludos. Eso, Daniela Acuso. Sí. También Gaby Romero dice, debe estar delicioso. Y pues bueno, pero dice, lástima que no la debo comer. Híjole, te la estás perdiendo, Gaby. Ahí te invitamos. Déjame decirte que trae un tamaño, no es muy grande, que eso también debo apuntarlo porque quedas muy satisfecho con el tamaño que viene. Entonces, la verdad, cualquiera lo puede consumir y de verdad van a quedar muy, muy satisfechos y muy contentos. Debo agregar otra cosa, Miguel, fíjate que el 3 de marzo, o sea, pasado mañana, vamos a tener una promoción exclusiva con Uber Eats, en donde vamos a agregar tocino. Entonces, todas las personas que lo pidan por Uber Eats ese día, también va a traer a un precio interesante la McRib con tocino. Entonces, para que pues no se pierdan esa combinación de sabores que seguramente les va a encantar. Excelente. Félix, ahora preguntarte, y en un momento más leo todos sus comentarios, ¿cuánto tiempo va a estar aquí disponible en México? También preguntarte, ¿cómo le está yendo a McDonald's con todo este tema digital? ¿Cómo ha visto la respuesta de la gente en medio de esta pandemia? ¿Qué viene hacia adelante? Y pues sobre todo platicarnos, ¿qué productos han sido los más exitosos en estos momentos? Mira, pues precisamente nuestra estrategia se ha afincado en lo que hemos llamado las 3D, que es precisamente el drive-thru, el delivery y lo que ya conocemos como digital, que es nuestra app. A través de esas líneas hemos enfocado todos los esfuerzos a nivel comercial desde el año pasado dentro de un plan que le llamamos el Recovery Plan. Y la verdad es que esto nos ha permitido realmente tener mucho más, incrementar, digamos, todas las transacciones que, de alguna manera se perdieron al principio de la pandemia, pero con estos segmentos, la verdad, hemos regresado a crecimientos muy importantes. Por ejemplo, en el tercer Q del año pasado tuvimos incrementos del 54%, por ejemplo, en lo que es Automac. Y en el tema de delivery hasta un 180%, ¿no? Comparable con el Q del año previo. Entonces, esto te habla del crecimiento tan importante que estos segmentos han tenido. Si bien es cierto que la parte digital ya McDonald's le venía apostando, bueno, pues ahora con mucho más razón. El crecimiento ha sido exponencial, afortunadamente. Y mira, para que tengas una idea, la app que tenemos en los celulares, que puedes bajar desde App Store o desde Google Play, tiene más de 43 millones de downloads a nivel Latinoamérica y hoy en México estamos pegándole casi a los 2 millones. Entonces, pues esto habla de ese cambio de comportamiento, de esos cambios de hábitos de consumo que está teniendo el consumidor y hacia donde realmente estamos enfocando las baterías. Excelente, Félix. Me das información. Ahorita retomo algunos puntos importantes y permíteme saludar Mariel Medina, que dice, suena muy rico. Y también a Daniela Cuso, una de nuestras fans destacadas, suena delicioso. Dice, yo voy a probarla. Excelente. Oiga, pues ya nos está dando Félix Ramírez, director de comunicación corporativa de la División Caribe y el Norte de Latinoamérica de Arcos Dorados. Están teniendo un crecimiento importante en temas de todo lo digital. Bueno, nos da cifras, por ejemplo, 43 millones de descargas en su aplicación a nivel Latinoamérica, 2 millones en México, crecimientos del 54% y 180, más del doble en algunos temas como delivery. Creo que es importante, de acuerdo con datos del último cuarto reportado que nos dice Félix. Y bueno, ahora tal vez para un poco terminar, Félix, reiterando, ¿cuánto tiempo va a estar esta estrategia disponible? Ya sabemos que lo digital, bueno, va a estar todo, pues ya es algo que traen en el ADN ustedes, pero sí. En los próximos meses o en los próximos días, ¿cuánto va a durar este tema de la McRib? Bueno, McRib va a estar presente durante un mes, todo el mes de marzo.
Si vemos que todavía hay algunas existencias, pues se mantendrá algunos días más, pero principalmente del 1 al 30 de marzo, Miguel Ángel, así lo vamos a tener presente en todos los restaurantes. Excelente, pues Félix, nos dejas con la idea y la percepción de qué está haciendo una compañía tan grande como McDonald's. Ya desde hace tiempo los conozco, pues en el tema de digitalización, en el tema de buscar ofertas para los consumidores, buscar innovar, buscar productos que hayan tenido éxito. Interesante lo que están haciendo. Esperemos tenerte por aquí pronto para que nos digas también cómo les ha ido, como todos estos datos que me das. Y no sé si quisieras dar un mensaje final o algún otro comentario, mi estimado. No, pues agradecerles, Miguel Ángel, como siempre, esta oportunidad. Y pues decirles que lo digital llegó para quedarse. O sea, las empresas que hoy no se adaptan a esta nueva forma de comercio electrónico, esta nueva forma de comunicación, pues obviamente no van a subsistir, no van a progresar. Entonces, ahí es donde estamos buscando nuevas maneras y formas, ya sea de pago, ya sea de más conocimiento de los productos, de información en general. Pues ahí estamos presentes, Miguel Ángel, y siempre, siempre con innovaciones interesantes para nuestros clientes y nuestros amigos. Muy bien, pues gracias, Félix. Amigos, hay que probarlo, aquellos que puedan, pues a probar la McRib. Gracias, Félix Ramírez, por estar aquí con nosotros. Te esperamos pronto y que tengas muy buen inicio de semana. Igualmente a todos, un abrazo y no olviden probar algo que es deseablemente deseable. Excelente. Un abrazo a todos. Un abrazo. Amigos.